capítulo 10 del evangelio de Lucas, a partir del versículo 38, se nos narra una historia. Dice que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús le dijo a Marta, a la activa, a la que no paraba, probablemente era la hermana mayor, que era muy amable, que lo invitó a Jesús a comer en su casa. De hecho, esta familia... Era una familia muy especial para Jesús, porque siempre que, que él pasaba, que iba a Jerusalén, en lugar de quedarse en Jerusalén normalmente, se quedaba en, eh, en la casa de, de Marta y María, en Betania, cerca, muy cerca de Jerusalén. Pero aquí Jesús le dice a Marta, dice, mira, Estás demasiado ocupada. Esto nos habla del mundo de hoy. También estamos demasiado ocupados con muchas cosas. Sin embargo, le dice que su hermana María, a la que ella quería que Jesús reprendiera, le dice, mira, no, María escogió la buena parte, la contemplación, el estar a mis pies, dice, la cual no, no le va a ser quitada nunca. Entonces uno piensa, ¿por qué la una o la otra? No digo Marta y María, sino ¿por qué lo que hacía la una o lo que hacía la otra? ¿Por qué la contemplación y no la acción? ¿Por qué el cristianismo ha de ser excluyente? Y busquemos más la acción que la meditación. A veces en las iglesias se hacen planes, se trabaja, se hace esto, se hace lo otro, se hace lo otro, y las reuniones de oración, el buscar a Dios, no aparece por ningún lado. No, es que estamos muy ocupados porque tenemos mucho que hacer, pero son obras de hombres. Si no están guiadas por el Espíritu Santo, si no se busca a Dios en primer lugar, todo puede ser bueno. Cada cosa en su momento oportuno. El agua, por ejemplo, el agua es la salvación del que está en el desierto. Si una persona está en el desierto y encuentra agua, un lago de agua, un oasis con agua, ah es maravilloso, esa es la salvación. Pero sin embargo, el que se está ahogando en el mar para él el agua, siendo el mismo elemento en el, en el mar o en un río, el agua es su verdugo, lo está matando. Entonces, ¿por qué lo uno o lo otro? Dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de eh, nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír. Hay tiempo de llorar, hay tiempo para cada cosa. Y cada cosa tiene que ser hecha en su tiempo, todo en su tiempo. La meditación y la acción son esenciales, son importantes, cada una en su tiempo. La meditación abstracta no basta, tampoco lo es la actividad constante, no es suficiente. Las dos son esenciales para la formación del carácter cristiano. La fuerza adquirida en la oración secreta, ferviente, nos prepara para resistir las seducciones de la sociedad, del enemigo. Y sin embargo, no hemos de excluirnos, de excluirnos del mundo, no hemos de salir del mundo. Nosotros seguimos en el mundo pero podemos tener nuestros momentos y debemos de comunión con Dios en la intimidad. Nuestra experiencia cristiana debe ser la luz del mundo. Y yo si no recibo antes la luz, no puedo dar la luz. La sociedad de los incrédulos no nos perjudicará si tratamos con ellos con el propósito de relacionarlos con Dios, si somos bastante fuertes para resistir su influencia. En una ocasión hablaba una hermana, cuando alguien habló del amor en una iglesia, había una señora, una hermana, que decía, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Hay que hablar más de lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer. Hay que hablar más de los mandamientos, hay que hablar más de esto, hay que hablar más de lo otro. Bueno, es verdad que no podemos quedarnos en la meditación, no podemos quedarnos en simplemente hablar de amor, es algo etéreo, sin más. Pero la verdad es que la fuente, hay personas que solo se dedican a meditar, no es suficiente. Pero la fuente de las buenas obras es la meditación, la contemplación de Jesús. Es la fuente que nos lleva a una buena acción. La acción es el resultado de la comunión que yo he tenido antes con Jesús, no al revés. Yo recuerdo que en una época se hablaba sobre todo en ciertos medios de, de algunas iglesias, se hablaba de que a Dios llegamos ayudando a los demás, a Dios llegamos haciendo buenas obras. No, no es así, es al revés. Cuando yo estoy con Jesús, cuando yo lo contemplo, entonces nace el amor de Dios dentro de mí y entonces es cuando puedo hacer el bien. No es al revés no llegamos a dios haciendo el mal, perdón, el bien a, a los hombres, llegamos a hacer buenas obras cuando buscamos a dios. En primer lugar, y él obra en nosotros el querer y el hacer. Así es como se produce. Si fuese al revés, sería la obra del hombre el 6. El 6 es el número del hombre. El 7 es el número de Dios. Todo lo que signifique 6 es obra de hombres. El hombre fue creado el sexto día y el 6 es su número. Pero el número de Dios es el 7, que fue el día que Dios escogió para santificar. Eh, si yo intento hacer la obra por mi cuenta, eso es. Ser un poco fariseo. En cuanto al amor, 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 tanto amor. Pues sí, el apóstol Pablo dice que hay tres virtudes muy especiales, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de los tres es el amor. Es el mayor de ellos y es el primer fruto y es el que da sentido a todo lo demás. Es el fruto, el primer fruto del Espíritu y además es el que los envuelve a todos. Porque el gozo lo tiene aquel que ama. Cuando una persona está enamorada, está gozoso, está con el corazón, está saltando, casi no pisa el suelo. El, el, el amor es el que nos transforma, nos hace diferentes. Eh, el amor es el más importante. De, de estos tres dones, siendo todos importantes. Cristo lo dio como el gran mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros de una forma especial, ¿cómo? Como yo os he, os he amado. ¿Cómo puedo amar como Cristo amó? solo dependiendo de Él, solo cuando yo centro mi vida, mi pensamiento, mis ojos en Cristo y el Espíritu Santo lo pone en mi vida. Alguno que dice, tenemos que amar. No. Tenemos el privilegio de conocer a Cristo y, conociéndolo, Él pondrá el amor en nosotros. Del amor dependen la ley y los profetas. Y sin Él, la Biblia, el Evangelio, son papel mojado no valen nada. Yo puedo leer la Biblia. Si ella no produce en mí amor a mi prójimo, primero a Dios y también a mi prójimo, no me valió de nada haber leído la Biblia. Porque Dios mismo es amor y el amor transforma a las personas. Yo pasé una situación hace bastantes años. Estaba con una amistad muy especial con una señorita que era prácticamente una mujer perfecta, tenía todo. Y yo decía, bueno, pues esta debería ser la mujer de mi vida. Pero no conseguí amarla. Y entonces comencé a buscar en libros a ver cómo podía hacer yo para que pudiera sentir aquello que yo necesitaba sentir para poder casarme con esta persona. Y en ese proceso llegué a la conclusión de que lo único que podía hacer para tener amor Después de haber visto o sea libros escritos por grandes escritores, algún psiquiatra muy importante sobre el amor, llegué a una conclusión: solo en la oración puedo encontrar el amor. Y ya cuando empecé en la oración ya empecé a preocuparme menos por mi relación con la señorita y más por mi relación con Dios. Y entonces empecé a pedirle a Dios, Señor Dame amor, ayúdame a amar más. Aquella, eh, aquella oración cambió todo y Dios empezó a darme amor, amor por las personas, amor por mi familia, un amor distinto, un amor de entrega, amor por los que eh, conozco por mis amigos, un amor de entrega, no un amor interesado, esperando algo de ellos. Y lo más difícil, le pedí amor por mis enemigos, eso cuesta más, hay que pedirlo constantemente. Y Dios me dijo, mira, por tus enemigos tienes que orar de otra forma. Lo que tienes que hacer es orar por ellos pero no para que dejen de ser tus enemigos, no para que se porten bien en vez de portarse mal, no para que dejen de criticarte o de ofenderte. Tienes que pedir por ellos. Mira cuáles son los problemas que tienen. Tienen problemas con su esposa, con su esposo, tienen problemas familiares, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas. Ora por esos problemas. No ores por tu relación con ellos. Ora por ellos realmente. Estate preocupado por su situación, no por el mal que te hacen. Eso es secundario. Ponlo a un lado. Ora por ellos. Ahí empieza el amor. El amor solo lo puede producir Dios. Y produce ese tipo de amor. Un amor que no está interesado en lo que yo puedo recibir por la persona que amo, sino que yo la amo y busco que ella reciba todo lo que pueda recibir de mí, que la pueda hacer feliz, que la pueda mejorar. A veces los matrimonios, muchas veces, fracasan porque van al matrimonio las personas pensando que la otra persona los va a hacer felices. Estáis equivocados. Tú si vas al matrimonio es porque quieres a una persona. Y entonces no vas a esperar que ella te haga feliz. Vas a buscar hacerla tú feliz a ella. No vas a buscar una persona para satisfacerte ni sexualmente ni en cualquier otra forma. Vas a buscar, vas a a estar con esa persona para poder hacerla feliz. Y ese es el verdadero amor. Cuando amo de verdad, no puedo ser amorfo, estático, soso, tibio. Cuando amo de verdad, soy radiante, soy ferviente, soy dinámico, soy vivo, soy agradable a las personas. Porque una persona, dicen que los perros, Huelen si tienes miedo, si tienes simpatía por ellos. Los niños también lo sienten y las personas mayores también lo sentimos. Sabemos cuando una persona nos ama de verdad y cuando una persona viene a nosotros por interés. Aunque no lo haya demostrado mucho, pero se sabe, se huele, se, se respira en el ambiente. La verdad es un principio activo que impulsa a la acción. Modela el corazón y la vida para que haya un constante movimiento hacia arriba. En cada paso ascendente, la voluntad recibe un nuevo impulso para la acción. El tono moral se hace cada vez más semejante a la mente y al carácter de Cristo. El cristiano que progresa tiene gracia y amor en un grado que sobrepasa el conocimiento, porque la contemplación del carácter de Cristo transforma profundamente sus afectos. ¿Nosotros estamos proponiendo una doble vida? Pues sí. Yo estoy diciendo es que debemos tener una doble vida. Debemos vivir una vida doble, una vida de meditación y de acción, de oración silenciosa y de trabajo ardoroso. El alma que por la oración diaria y ferviente busca en Dios su fortaleza, su apoyo, su poder, tendrá nobles aspiraciones claras percepciones de la verdad y elevados propósitos de acción. Y también tendrá continua sed y hambre de justicia, de esa justicia que nos hace como Cristo. Al mantenernos en relación con Dios, nos veremos capacitados para comunicar a otros mediante nuestro trato con ellos la luz la paz, la serenidad que rigen nuestro corazón. Y para presentarles un ejemplo inquebrantable, fiel a los intereses de la obra en la cual estamos empeñados. Es decir, nosotros queremos trabajar para Dios de forma fiel inquebrantable, pero hemos de hacerlo con el método que Él quiere. Primero, meditación, después, la acción. Únicamente en este mundo podremos comenzar a obtener el conocimiento de las obras de Dios, el conocimiento de los caminos de Dios. Y este estudio proseguirá a través de toda la eternidad. Esta es la meditación. Dios proporciona al hombre motivos de pensamiento que podrán poner en actividad todas las facultades de la mente. Es decir, nuestra mente crecerá. Yo he vivido durante mucho tiempo muchas experiencias. Trabajé, hice cosas para Dios, pensando que estaba haciendo lo mejor, pero a veces me olvidaba de orar, de pedirle a Dios que se hiciera lo que él quería, y entonces acababa haciendo yo, lo que yo quería, como hacemos muchas veces los hombres, sobre todo los creyentes, solemos decir, Señor, bendice este plan que yo quiero hacer, Señor, Quiero a esta persona, quisiera casarme con ella, ayúdame. Dios dice: No, ven, estate a solas conmigo, habla conmigo y escúchame, escudriña mi palabra. Yo te voy a decir lo que te conviene. Entonces, en lugar de pedirme que te dé lo que tú quieres, pídeme que ponga en tu mente y en tu corazón lo que te conviene. Pero eso lo vas a conseguir solamente estando a solas conmigo. Y después, después no te preocupes. Si tienes falta de sabiduría, dice Santiago, pídele a Dios que la da a todos los que se la piden. Yo deseo que tu vida sea una vida feliz, que sea una vida venturosa, que sea una vida con Dios y que cuando Cristo venga puedas ir con Él, que hayas disfrutado mucho de tu relación a solas con Dios, de la meditación que te va a hacer que crezcas mucho hacia arriba, y también de haber tenido el privilegio, el gozo de haber hecho mucho por los demás como resultado de esa meditación, de ese encuentro con Dios. Es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga.